Esta película empezó en los Estados Unidos con este actor en un papel de un niño real en la frontera de México y los Estados Unidos. Ahí empezó el caso y pasó por varios países. La razón por la cual yo tenía que retirarme del gobierno fue porque yo no podía trabajar con tantas reglas, con la burocracia. Entonces, lo que es esta película es algo para mí es un milagro. ¿Por qué? Porque tenemos que juntarnos como una comunidad mundial y dejar la política, dejar las fronteras, porque la trata no reconoce fronteras y nosotros tampoco. Imagínense los campañas de cómo rescatar a los ballenas. Como las ballenas. No decimos ballenas argentinas ni ballenas mexicanas. Son ballenas. Pero con niños sí lo hacemos. Sí, niños americanos, niños colombianos. ¿Por qué hacemos esto? Tenemos que juntarnos. Y este mundo tan político, cada cosa es política. Hasta la trata de niños. Para mí no me importa quién es el niño. El niño es un niño en cualquier país. Y yo no voy a regresar a mi país porque el niño no es norteamericano. ¿Sabes por qué? Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, un pequeño inocente, puedes vender a uno de 5 años, de 5 a 10 veces al día, durante 10 años seguidos. Y todos los días la gente no quiere oírlo. Es muy feo para una conversación educada. Pero mientras tanto, a millones de niños se los devora la parte más oscura del infierno. Créeme, frater, si no hacemos nada. Si no hacemos esto, los millones de niños que están atrapados ahora nunca se van a rescatar. La esperanza que yo tengo es que esta película va a poder abrir los ojos del mundo y que podemos reconocer estas verdades de lo que está pasando a niños. Y tenemos la solución, pero empieza con la gente. La gente tiene que gritar, la gente tiene que pararse y gritar a todos sus gobiernos que hay una cosa más importante que cualquier otra cosa de la política, de este tema, de otro tema. Hay muchas cosas importantes, pero nada en este mundo es más importante que rescatar niños que están siendo violados, siendo violando. ¿Hay algo peor que esto? Abusados de esta forma. ¿Hay algo peor que esto? Frater, si no hacemos nada, su dolor se extenderá y se extenderá, hasta que algún día de alguna manera te llegará. Y será una pesadilla de la que nunca despertarás.